El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huella. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Me caí! Le falta equilibrio. Me falta equilibrio, me falló el equilibrio. ¿Será sí. que sí? Saludo cordial para todos nuestros televidentes. Y ahora que Mónica habla de equilibrio, mucha atención. Si usted está ahí, frente a nuestra pantalla, le voy a pedir que se ponga de pie, ahí de frente, mirándonos fijamente. Y si usted es capaz de quedarse durante la próxima hora viendo paso a paso, completamente quieto, conservando su lugar en el espacio, quiere decir que tiene un sistema vestibular maravilloso, ¿sí o no? Tema de hoy. Tema de hoy, eso es lo que vamos a hablar hoy. Sistema vestibular, usted lo ha dicho, suena bastante complejo, pero todos lo tenemos, unos más desarrollados que otros, sí. Uno mejor sincronizado, sí. Eso se puede estimular, hay ejercicios que favorecen a que tengamos un buen equilibrio, pero además, ¿para qué nos sirve el equilibrio tan importante? Importante en tantas cosas de la vida, sobre todo cuando hablamos de niños, cómo desarrollar los ejercicios que podemos hacer en casa después de que entendamos qué es y cómo funciona el sistema vestibular. Es raro, pero yo estaba investigando sobre el tema. Sí, me gusta mucho que usted sea muy juicioso. Porque es que uno, cuando uno oye la palabra vestibular o vestíbulo, uno se imagina otra cosa. El vestíbulo regularmente es como una sala grande, un salón, el hall de los teatros, un espacio amplio en la casa, eso es lo que sería el vestíbulo. Pero el vestíbulo en nuestro cuerpo, la definición, el vestíbulo es una cavidad ósea que tenemos todos en el oído interno y se divide en sáculo y el utrículo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando falla, usted se cae en el final de ellos dos, o sea, que se va de sáculo o se va de utrículo porque perdió el equilibrio. Literal, de ahí viene irse de... De sáculo, sí, y de utrículo. De singular. Hoy no vamos a invitar a llamar, pues es martes, pero no estamos aquí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hemos desarrollado una capacidad espacial y equilibrio en nuestro cuerpo. Que... En este momento no estamos aquí, estamos en la conferencia de Carlos González, el pediatra español, y este programa, esto que ustedes están viendo ya, lo habíamos grabado, o sea, no estamos aquí, estamos allá, pero es un tema muy interesante, no está habilitada la línea, pero sí están habilitadas nuestras redes sociales, a través de ellas podremos resolver dudas que surjan de este tema, que ya van a ver lo interesante que es y que puede resultar para el proceso que estén viviendo ustedes con sus niños en casa. Esto es algo tan sencillo, lo que hablamos del sistema vestibular, pero uno cree, ¿cuándo ha trabajado usted el sistema vestibular con sus hijos? No, cada vez que usted los carga, muchas veces esa práctica de muchos papás de coger los hijos y tirarlos a la jura, de cargarlos duro, ahí se está trabajando o alterando el sistema vestibular, es lo que vamos claro, a mirar. Claro, porque eso tiene una técnica adecuada, una manera de hacerlo, tiene además todo un sentido, una investigación profunda de qué es y qué son esos movimientos pendulares, que a propósito yo los aprendí con la experta cuando tuve mi primer hijo, y por eso tuvo lugar el tuto de Moni sobre los movimientos pendulares. Haciendo el avioncito, todo. Miren, eso. Ahí está. Veámoslo entonces, los tutos de Moni, movimientos pendulares. De movimientos rítmicos, pasamos a otros que se llaman los movimientos pendulares. Vamos, Gugu, estos te gustan mucho. Este es otro que ayuda muchísimo para momentos de crisis. Miren el agarre y simplemente los van a mecer así. Ah, suavemente, de un lado para otro. Estos movimientos pendulares, o que desafían la gravedad, son buenísimos porque activan el sistema vestibular que se va a encargar del equilibrio. Y además van a ayudar a integrar reflejos, como el reflejo del moro, cuando ven a los bebés que hacen así súbitamente, que existen desde el nacimiento y que es necesario que vayan desapareciendo para evitar miedos injustificados en los niños. Otro de los movimientos pendulares.
Importantísimo el agarre. Siempre el bebé debe cogerles este dedito. Ya vamos, Flo. Este te gusta mucho, mira. A la una. Una vez les agarre el dedito, le cogen un pie, una mano y nos vamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Nunca movimientos bruscos. Buenísimos también porque ayudan a la confianza del adulto al ver que no les pasa nada y que por el contrario lo disfrutan muchísimo. Agarre listo y cambiamos de lado. Muy bien. ¿Viste? ¡Qué rico! Lo mismo pueden hacerlo con las dos manos. Manos de ustedes estiradas y vamos a bolearlos con confianza. Con cuidado que no se vayan a porrear. Muy bien. ¡Ah! ¡Rico! Otro de los ejercicios pendulares y con el que hay mucho mito es el lanzarlos hacia arriba. Primero deben voltear a sus bebés para que estén de frente a ustedes y se sientan más en confianza. Y al lanzarlos hacia arriba, jamás pararlos en seco. Caer como con amortiguación para que no haya movimientos bruscos que puedan afectar su cerebro. Eso. Integran los reflejos y desaparecen los miedos. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, mi muñeca. ¡Eso! Este es otro de los paso a paso de la maternidad. Importante la estimulación para que sean niños felices y sanos. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Los tutos de Moni, que a propósito, valga la pena mencionarlo de nuevo, estamos todavía en votaciones, todavía podemos votar o ya no. No, era hasta el 24. ¿La embarré? Sí. ¿Cortemos? Era hasta el 24. Ah, sí, porque hoy es martes. Hoy es martes, es que este programa estamos, pero no está. Sí. Hablamos de el sistema vestibular y un poco raro tener una vida real con esto, pero este fue uno de los tutos más taquilleros. La gente tiene muchas preguntas, muchas dudas y por eso vámonos de una vez a solucionarlo con el experto. Hoy en Paso a Paso. Por eso invitamos a Juanita Quintana, que viene de Niños en Movimiento. Ya, Juanita ya es de la casa, ya sí. Es de la casa, ya ha venido varias veces, una mujer tan experta que nos sirve para todos los temas. Es que realmente es la experta en estos temas y por supuesto no dejar eso ahí como en un solo tuto, sino conocer un poco qué hay detrás, esto porque es importante para el desarrollo de nuestros niños. Y bueno, aquí está ella, Juanita Quintana, la más experta, es kinesióloga además, experta en movimiento, más o menos traduce eso. ¿Y de qué hablamos entonces, Juanita, cuando nos referimos al sistema vestibular, que suena tan extraño? Entonces, tú hiciste una definición ahí muy científica, muy interesante. Yo voy a ponerla un poquito más sencilla para los papás. Sí, no, esos términos que manejamos nosotros. Porque, los médicos, mejor dicho, los pobres papás quedan un poco traumatizados con esa definición. Es esa partecita que está dentro del oído que permite que yo me ubique a nivel de la tierra, saber dónde se encuentra mi cuerpo. Entonces, es como un nivel, ¿se acuerdan cuando uno está construyendo un muro? Sí. Y pone un nivel y el nivel tiene que estar para saber dónde está la línea recta. Para que no nos quede torcido el muro. Entonces, el vestíbulo todo el tiempo está buscando nivelar, ¿ok? Entonces, siempre voy a estar buscando ese centro de gravedad para saber dónde me encuentro a nivel de la tierra, que es tan importante. Entonces, ¿por qué el vestíbulo es importante estimularlo? Porque me ayuda a ubicarme en la tierra, me ayuda a saber dónde estoy, dónde me encuentro. Y eso es importantísimo, porque no solamente para saber que estoy sentada y que estoy en el fondo del salón, sino que también me ubica a nivel de un papel y a nivel de trabajo escolar. Juanita, entonces, pregunta. Perdón, la interrumpo porque claro me parece importante sí. Hacer una claridad de eso y me parece muy claro el símil del nivel.
Esto está ubicado en el oído interno. Sí. ¿Tenemos dos oídos? Sí. ¿Tenemos dos niveles? Sí. ¿Dos vestíbulos? Sí. No, a ver, ¿o es uno solito? Es uno solo que siempre está buscando buscar ese centro y ese punto. De hecho, los ojos ayudan a este trabajo. Por eso hay personas que cuando cierran los ojos... Se caen. Porque los ojos, parte de su trabajo es ayudarle al sistema del equilibrio a trabajar. ¿Ok? Entonces, por eso, por ejemplo, nos montamos entre un carro, ¿cierto? ¿Y sí. qué pasa? Perdemos, cuando empezamos a dar muchas vueltas, entonces el cuerpo no se puede ubicar, no podemos encontrar ese eje y por eso es que nos mareamos. ¿Se acuerdan que nos dicen, mire para el frente, no mire para ninguna parte? Entonces, cuando uno mira al frente, logras ubicar un punto de referencia y con ese punto de referencia poder ubicarte a nivel de la Tierra. Adelantemos la práctica con Leo. Arriba. A ver. Levante, póngase en cuatro. No es para ver si tomó ni nada. ¿No? ¿Me pongo en cuatro o hago el cuatro? Haga el cuatro con los pies. Ok, eso. Muy bien. Eso, ahora, hágale. Cierre los ojos. ¿Le cuesta más? Claro. Es mucho más difícil. Claro, sí, uno siente que se le va el mundo. Claro, porque los ojos ayudan al equilibrio. Los ojos, parte de la función de los ojos es ayudar al equilibrio. Está muy relacionado el trabajo con el tema de la visión. ¿Desde cuándo, desde qué momento se activa ese sistema vestibular? Supongo que intrauterinamente. Sí, señora. Acuérdate, ¿qué le pasa al bebé cuando está en la barriga de la mamá? Todo el tiempo está haciendo amacado. Ajá. Entonces, el sistema que ya viene completamente desarrollado, o sea, cuando el bebé nace, ya el sistema vestibular está... activado. Sí, está Ajá. desarrollado, ya se desarrolló y de hecho está recibiendo un estímulo importante todo el tiempo en el embarazo. ¿Por qué las mamás que acuestan pierden los bebés ese estímulo? Claro que sí, obviamente la seguridad está primero que todo y la salud de la mamá y del bebé, pero cuando acostamos una mamá, este bebé pierde este estímulo vestibular tan importante y tan adecuado. Por eso es que no dejan dormir. Cuando empiezan a dar patadas, se sienten tal vez incómodos. Puede ser, pero el sistema vestibular se activa y se desarrolla con este movimiento constante que produce la mamá al estar caminando y moviéndose, porque es que lo está amacando, él está entre un líquido y él lo que está sintiendo todo el tiempo es que está siendo amacado. Cuando uno empieza a leer y a investigar sobre el sistema vestibular, se encuentra con que muchos expertos se refieren a él como el sexto sentido. Sí, señora. Es. De hecho, está en la primera parte del desarrollo de un ser humano, al mismo tiempo con los sentidos, con los reflejos, los movimientos automáticos y el sistema del equilibrio. Y el sistema del equilibrio tiene una función y es que filtra la información que viene de afuera, o sea, toda la información que yo recibo a través de los sentidos me ayuda a digerir esa información y a saber qué hacer con ella. Entonces, mira, un concepto tan importante, ¿saben cuál es el principio de las matemáticas? Arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonales. Por eso fue que entonces, el sistema del equilibrio tiene que ver con el procesamiento de esa información. Porque si yo me pongo en un papel y hago la suma para donde no es, pues me da el resultado que no toca. Entonces, la ubicación espacial, fíjense hasta dónde trasciende. O sea, al principio porque me puedo poner de pie, puedo mantener una postura, puedo salir de ella. Hay un equilibrio estático, un equilibrio dinámico, ¿cierto? Pero a su vez también me da la posibilidad de ubicarme espacialmente en una hoja y saber qué hacer. Entonces, mira lo importante. Y las instrucciones, ¿se acuerdan cuando uno le da una instrucción a la persona? No, pero a la izquierda, a esta izquierda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Eso es sistema del equilibrio, es ubicación. Ahora, espacial. Cuando preguntaba en qué momento se activa, bien, lo tenemos desarrollado desde que estamos en el vientre de la madre, pero se desarrolla cuando uno nace, es decir, cada vez se incrementa más su potencial, esto se hace de manera automática, hay que, digamos, estimularlo de alguna manera en casa para que tengan un buen sistema vestibular. El sistema vestibular tiene una condición y es que trabaja silenciosamente, porque tú solamente lo sientes, ¿cuando qué? Cuando pierdes el equilibrio, ¿cierto? Y se empolva, o sea, si no lo trabajas, pierdes el equilibrio y pierdes esa eficiencia, por ejemplo, la que maneja un patinador en hielo o un gimnasta que ves que hace mil vueltas, giros y para y queda perfecto, no se desubica, ¿cierto? Eso es un sistema vestibular desarrollado en unas condiciones de alto rendimiento. Si tú no lo trabajas, lo empiezas a perder y solamente sientes que lo tienes o no lo tienes cuando pierdes el equilibrio. Okay. Perfecto. Estamos hablando hoy sobre el sistema vestibular y como yo soy el encargado hoy de los datos y las cosas raras, vamos con el dato paso a paso.
Toda anomalía del sistema vestibular perturba el funcionamiento habitual de una persona. Se produce un ataque de pánico y el cerebro se pone en estado de alerta. La acción y el movimiento se vuelven conscientes, lo que consume una gran energía e impone una conducta precavida. Este es el dato hoy en Paso a Paso. María José, Juan Pablo y Nicolás son los protagonistas hoy de Mamarazzi en Paso a Paso. Ya saben que nos pueden enviar sus fotografías, sus videos a pasoapaso@telemedellin.tv. Seguimos hablando del sistema vestibular, los movimientos pendulares, o mejor dicho, el equilibrio. Bueno, ya todavía no hemos hablado de los movimientos pendulares porque entran como a desarrollar el sistema vestibular y lo veremos ya en minutos en la práctica. Yo no sé si ya han detectado la importancia de este tema de hoy en Paso a Paso. ¿Cuáles son los efectos a corto o a largo plazo de no tener un buen sistema vestibular o de no tener el correcto desarrollo de un sistema vestibular? Mira, uno de los efectos a largo plazo que a veces no identificamos es la inquietud postural de una persona y de un niño, que todo el tiempo está meciéndose y moviéndose. Entonces la persona dice, ¡quédese quieto! Y entonces se queda quieto. ¿Y qué pasa? Entonces empieza a perder la atención porque está concentrado en cómo que mantenerse en equilibrio. Entonces, él se mueve constantemente, es para poderse mantener en la postura porque no tiene un buen equilibrio desarrollado. Entonces, ¿cuál será lo que le vamos a decir? Es hiperactivo. Y no tiene nada que ver con la hiperactividad. Quédese quieto. Quédese quieto. El quédese quieto es porque la persona está, su equilibrio no funciona, no haya cómo estabilizarse. ¿Eso se puede corregir ya cuando uno lo detecta a largo plazo? Siempre se puede cambiar, sí. Corregir no sé, porque no sé si es la manera perfecta, pero cambiar sí. O sea, a medida que tú vas creciendo y tu cuerpo va madurando y vas teniendo más peso, más edad, más todo, pues tu cuerpo va necesitando y va requiriendo distintas funciones. Termina, por favor. No, y entre ellas necesitas un sistema de equilibrio que respalde esa estructura, porque lo contrario no puedes adoptar una postura ni salir de ella, ni mantenerte erguido ni quieto. Quería preguntar con respecto a lo del tema de los niños hiperactivos, y pronto me adelanto un poco a la práctica, pero me pareció haber leído, me corregirá si estoy equivocado, que ese tipo de ejercicio, eso de dar vueltas hacia un lado primero y después hacia el otro, funciona para esos niños que tienen esa hiperactividad, entre comillas hiperactividad, para que después de los ejercicios recuperen otra vez la concentración o la atención durante un tiempo prolongado. ¿Eso es cierto? ¿Es sí carreta? Puede ayudar, claro, porque estamos trabajando sobre el sistema del equilibrio. Entonces, estás ayudándole a madurar ese sistema, le estás ayudando a adquirir mayor recurso, entonces el niño va a poder encontrar quietud postural. Una de las cosas que desarrolla el sistema vestibular es el famoso ayuda al freno inhibitorio. Esa capacidad que yo tengo de parar, de frenar, ¿no? Entonces, fíjate, todas las cosas que trasciende el desarrollo del sistema del equilibrio. O sea, lo que se traduce en no tener esa capacidad es como los niños torpes, que se dan contra todo, se tropiezan contra todo. Tiene muchísimo que ver, no falta capaces, de coordinación. Pero si ahí estaba el sofá, nadie lo ha movido y ¡pum! Se estrellan a un Porque si él no puede adoptar la postura o salir de ella o moverse con agilidad porque su equilibrio no le da. Acuérdate que es que ponerse erguido y mantener una postura erguido requiere de un... O sea, cada vez que yo estoy de pie o estoy manteniendo una postura, mi equilibrio estático está trabajando muchísimo. Cuando salgo de él, vuelvo y activo mi equilibrio dinámico. Bueno, entonces pregunta de papá ignorante e interesado. Si un niño, por ejemplo... Usted no era el de los datos hoy. Era el de los datos, pues, científicos. Pero ahora... es que a uno de ellos. Me llama por el interno. Una pregunta que me llama por el interno. Una pregunta que me llama por el interno. Preguntan en Guarne. Si un niño no es capaz de jugar golosa, digamos, de hacer patasola en determinado momento. Si un niño, por ejemplo, le teme al columpio. A esa rota, ¿eso puede ser un indicador de que hay alguna falla en el sistema Claro que sí. Ahora, la patasola depende de la edad, ¿no? Porque es que a veces queremos que los niños hagan cosas que no están listos para hacer. De dos mesecitos. Leer, escribir y pintar y hacer una cantidad de cosas que no están listos. Entonces depende de la edad. Pero, por ejemplo, un niño
que empieces a ver que sus pares están haciendo ciertas cosas y él presenta un ser precavido, no quiero, no me gusta. Tiene uno que pensar que puede ser el sistema del equilibrio. Nosotros hemos encontrado que el sistema del equilibrio es uno de los inhibidores principales que los niños les guste moverse. Porque es que imagínate lo que es para ti moverte, claro, cuando te sientes muy inseguro en el espacio. O sea, que es otro de los efectos a largo plazo, el sí, sedentarismo. Sí. Es posible. Sí, total. Ajá. Y esos niños que dicen los papás, no, es que al mío les encanta es leer. Sí, puede que le encante leer, pero no conozco ningún niño menor de 7 años que no le guste moverse. Si no se mueve, es porque hay dificultades y pueden ser en el sistema del equilibrio. Esa relación con la vista, el equilibrio, el mareo, por ejemplo, un niño que se marea, yo tengo una hija que se marea volteándose de la cama, no se puede montar a un carro porque a las 2 cuadras ya va mareado, ¿eso tiene que ver en algo con, claro, el equilibrio del sistema vestibular? Claro, también. Y también hay otra implicación ahí que, se marean facilito, que hemos tocado en otros programas que se llaman los reflejos, ¿ok? Y los reflejos también inciden en esa maduración de mover mi cabeza en diferentes sentidos y tener ubicación espacial y no perder ese centro. Es que cuando tú te mareas es que tu cuerpo y tu sistema vestibular no es capaz de ubicarse y por eso los ojos no son capaces de encontrar ese eje y me mareo. Juanita decía ahorita que un buen indicador son los pares, pues aquí siempre hemos dicho cada niño lleva su proceso, no se empiecen a comparar si el hijo de la vecina, no sé qué, pero es un indicador, ¿cierto?, de que a veces alerta como cosas como esta. Ahora, el video que vamos a ver, yo diría, yo desde mi ignorancia, es algo que no comparen a sus pares, porque sinceramente vamos a preocuparnos mucho las mamás que tenemos niños de estas edades. Compárenla con todos menos con esta niña. Sali, por fix. Sali. Poshtak, Sali. ¿Eso es japonés? Salita. ¿Es japonés, Leo? ¿Usted que domina tantas lenguas? Pero del japonés del lado oriente del Japón, no es... Bueno, pero es que sí es un nivel extremo, ¿no? De por Dios. Sistema vestibular avanzado. No, es un nivel... Es un PhD. Nivel, sí. Ahí el que se marea es el de que alto está rendimiento. Viendo. Pues por porque favor. Es una niña de año y... No, tiene 3 años. ¿Sí? Tiene más de 3 años. ¿Sí? Sí. Bueno, esto sí no es recomendable hacer en casa, ¿no? No. Solo profesional. Así aprendí yo. Sí, okay. No, yo me imagino que usted daba tres en el aire, pues. Bueno, ella sí. A juzgar, sí. No, pero fuera de charla, yo veía mucho la película de Nadia Comaneci y un día me tiré así, así porque sí, porque sí. Sí, algunos hemos hecho sí, eso. Y se bueno, brinca como nadie, y como nadie, pues. Aprendí. Pero es un sistema vestibular, sí, por ejemplo, ya... en altísimo activado. Rendimiento. O sea, esto es un sistema vestibular que está ya en un nivel de desarrollo pro, ¿cierto? No sin podemos embargo, comparar que exacto, un niño de 3 años tenga ese desarrollo. O sea, si yo me voy a comparar con eso, pues lo que quiero es llegar a si los no, Olímpicos. Perdimos el año, si exacto. No, vamos para arriba ya. Todos perdimos sin el embargo, año. Ese tipo de movimientos de colgarse sí, hacen parte claro, de esos posibles... Ojo con el estímulo del sistema vestibular, porque a veces pensamos que estamos arrullando a nuestros bebés y estamos estimulando el sistema vestibular. No tanto, porque el sistema vestibular requiere el cambio de la velocidad y la intensidad en el movimiento para que se estimule el sistema vestibular. Llega un punto en que se vuelve arrullo y ya es arrullo para dormirlo, no es estímulo. Entonces, por eso, si yo ya sé hacer rollitos en el piso, entonces los hago más rápido, más seguidos, más cortico para un lado, más cortico para el otro, ¿ok? ¿Puede porque... darse el caso en el que se hiperestimule el sistema vestibular, el lado, caso contrario? Pues mira, con el movimiento... La verdad es que me parece muy difícil porque el primero que no va a permitir que le hagas más de lo que puede resistir es el niño. Él dice, no más, no quiero más, punto. Entonces es muy difícil a través del movimiento y de este tipo de actividades hiperestimular a un niño porque es que él es el que grita y dice, no quiero más. No quiero ¿Y quién más. Dice, quién puede seguir? Pues nadie. Sí, no. ¿Ok? Y menos hacer esos ejercicios acabando de comer, pues. Ah, no. Hay que eso tener sí, mucho cuidado, eso ya lo veremos en la práctica.
A ver qué pasa ahí con el sistema vestibular de Juan Pablo y Camila. Ahí está el claro ejemplo de que el mejor estímulo de un niño es el hermano mayor. El hermanito. Nos vamos a una pausa y muy atentos, porque regresamos hoy con una estupenda práctica a propósito del sistema vestibular. Me ganaste con las cuatro naranjas. ¿Qué es esa inquietud, Leonardo? ¿Le falta? No, estoy aquí controlando. Quédate quieto. Me quedo quieto. Pero sí puede ser un buen ejercicio. Usted ponga a los hijos a hacer estatuas. Juegue congelados un momentico y va a ver si el sistema vestibular, si el equilibrio está funcionando bien. Pregunta uno para le dice, congela una horita, a ver si está bien. Ay, yo les digo, yo les he dicho así a los hijos míos, bueno, vamos a jugar congelados, en dos horitas vuelvo por ustedes y los descongelamos. El primero que encalambre gana. Juanita, cuando, para el tema del equilibrio, cuando hay una otitis, por ejemplo, dolor en el oído, problema en el oído, se ve afectado el equilibrio del niño. ¿Es mejor no hacer ningún tipo de ejercicios? Mira, no sé si se afecte o no. Lo importante es que el niño se siente incómodo. Entonces, no debes trabajar el sistema del equilibrio. Porque hay una molestia importante, hay una inflamación del oído. Entonces, el sistema vestibular se encuentra ahí. Entonces, lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años de trabajo es que no debemos hacer estímulo vestibular cuando hay otitis. Esperar a que le pase la otitis y que esté bien y ahí sí volvemos a trabajar. De hecho, cuando estamos haciendo cualquier programa de movimientos, es mejor que ellos estén en completa salud, porque si no lo que va a pasar es que él va a asimilar el estímulo que le estemos dando de equilibrio, de movimiento, con cansancio, con dolor. Entonces ahí sí no se va a querer mover. Okay. Muy bien, pero ¿cómo movernos, cómo ejercitar, lo que hacer en casa, cómo favorecer ese desarrollo del sistema vestibular de nuestros hijos? Es lo que ya después de esta carreta queremos hoy aprender. Nos vamos de una vez a esto que se llama La Práctica. Práctica. Llamemos a los invitados, a nuestros modelos hoy. Está Natalia Correa, que es la mamá de Camila, de 1 año y medio. Samuel, que ya tiene 6. Juan José, que tiene 4. Que ambos los tres. Han pasado por este proceso, ¿no? De niños en movimiento. Y está Maribel Montoya. Es la esposa de Tavo, nuestro compañero de Telemedellín, y su hijo Juan José, de 3 meses. También es mamá de Sara, de 8 años. Sí. Ellos sí no tienen ni idea de a qué los invitamos. No. Y con la bendición se vinieron papás. Ay, ay, ay. Ay, y rico, tenerle a tener un momentico. Sí, de alguien que ya lo haya hecho, como es el caso de Camila, que digamos está un poco habituada, o el caso de Juan José, que además tiene... ¿El límite de edad? ¿No? ¿El mínimo para empezar? Para iniciar. Sí. ¿Antes de los 3 meses? No, se puede. Lo que pasa es que hay que tener mayores precauciones porque un bebé menor de 3 meses, acuérdense que no ha controlado su cabeza. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que hacer los movimientos. Primero la seguridad antes que cualquier cosa. Bueno, muy bien. Y sobre todo con un bebé. ¿Manos a la obra o nalgas al suelo? ¿Cómo yo creo que podemos aquí arrancar por este señorito? A ver si lo vamos despertando, dormido. Además que está profundo. Juanjo nos ayuda por ¿cómo acá se llama? Juan José. Juan José. Me recibe, te pones allí. Hola, muchas gracias. Muchacho, ¿cómo estás? Entonces, hay varias cosas que podemos hacer con él. Yo ya me tiré. Este es uno que nosotros hemos encontrado que es de los favoritos de los chiquitos. Abrazamos las piernas del bebé a nuestro torso. Ponemos una mano en la... ¡Ay! ¿Qué fue? Instantáneo. Sí. Entonces, fíjense cómo les gusta, ¿no? Que los mesan, les encanta que uno los mesa y que los... Y de hecho es un poquito de arrullo. Aquí no vamos a arrullarte tanto, señor. ¿Listo? Entonces, una mano en el cuello para asegurar su postura y su columna y la buena práctica. Y como soy tan chiquito, voy a girar. ¡Pum! ¡Ay! En un sentido, paro, le doy la oportunidad de... Y vuelvo a girar. Y lo estamos despertando. Entonces, fíjate que lo combino un poco con el arrullo y con giros para un lado y para el otro. Y paro.
¡Uy, qué buen bostezo! ¿Parar antes de girar en el sentido contrario es importante? Claro, porque le da la posibilidad de ubicarse donde lo moviste. Acuérdate que, mira, él no tiene los pies sobre la tierra, no tiene nada, está volando. Entonces, cuando yo paro, le doy la posibilidad a su centro, a su sistema, a ver, ¿dónde quedé? ¿Dónde estoy? Al nivel que hablamos al próximo. Exactamente, ¿dónde quedé ubicado? Él está muy relajado. Otro que podemos hacer aquí es bajar un poquito. Y subo. Y bajo. Y subo. Los papás, por lo general, este ejemplo es el perfecto, se mueren del susto hacer eso. Como, digamos, por sus implicaciones, sus efectos quizás secundarios. Sí, porque hay muchos mitos, hay verdades y hay mitos al respecto de estos movimientos. De hecho, por lo general, son rutinas que le encantan a los papás y las mamás empiezan, no, no me lo mesa, no me lo jala, auxilio, socorro, ¿cierto? Y ellos les encantan. ¿Por qué? Porque estás estimulando el sistema del equilibrio. Hay que tener precauciones, como te digo, con este señor. Mira, este es otro que tú lo mostraste, de hecho, en un video. No, aquí paso mi mano por acá. Y esto es una postura completamente cómoda para el bebé. Para que deje de hacer arrullo, yo aumento la intensidad del movimiento y paro. Si él está cómodo, entonces mira. Giro y paro. Y espero que se ubique. Porque es muy chiquito. Ella ya no necesita ese pare. Ay. ¿Nunca habías hecho esto con él? No, primera vez. Ok, genial. Me encanta este ejemplo. Ok, y mira, y meso un poquito. ¿Listo? Los movimientos pendulares, como los llamas tú, deben ser pendulares. No debe haber golpes ni como latigazos cuando lo llevo para un lado o para el otro. Mira que, en seco. Mira que yo lo meso con intensidad y con velocidad, pero sin que haya golpes. Porque cuando hay golpes, ahí sí se puede presentar el síndrome del bebé zarandeado. Okay. No queremos golpear el cerebro. El cerebro se puede golpear con los huesos del cráneo. Entonces, eso sí no queremos que suceda. Entonces, siempre la precaución número uno que debemos tener cuando mecemos a un bebé o cuando trabajamos su sistema del equilibrio. Hacer caso estricto al nombre, sí, péndulo. Péndulo. Entonces, mira. ¿Ya lo volteamos? Entonces, esto es una arepita. ¿Sí ves cómo la volteamos? Y entonces, eso, mira que cambio la intensidad y puedo girar. ¡Bravo! Y les fascina, realmente y les paro. Gusta mucho. ¿Cierto? ¡Uy! Paro. ¿Cuánto es el tiempo más o menos, Juanita, indicado para hacer estos ejercicios en casa? ¿Y con qué periodicidad? Que él se empieza a poner rojito, eso es suficiente. Ahí me está diciendo, gracias, paso. Semáforo en rojo, pare, por favor. Paro. Me empiezo a poner, las orejitas empiezan a poner rojas, me empiezo a poner rojo por aquí y empiezo como a encogerme. Entonces, ¿qué debo hacer? De paremos un ratico y seguimos. Puede ser, claro que sí. Paremos del todo. No, no necesariamente. Ahora, él estaba dormido, él ya comió, entonces de golpe podemos seguir. Podemos hacer una pausa activa, no sé si una marcha cruzada o algo así, mostremos de una vez a la gente. Sentarnos aquí. Y hacemos aquí uno. Y trabajamos la manita, mira, abrimos esta mano. Eso es lo que se llama la marcha cruzada. Dos, ¿y cuál es la importancia de hacerlo varias veces, incluso al día? Es, mira, esto conecta ambas partes de mi cuerpo. Es un patrón que él va a adoptar en la marcha, en su gateo, en su arrastre. Va a conectar el hemisferio izquierdo con el derecho a través del cuerpo calloso. Y va a ayudar en momentos en que él se agite mucho. ¿Por qué? Porque este movimiento ayuda a que haya mejor conectividad cerebral, entonces puede ayudar a calmar el bebé en un momento dado. Perfecto. ¿Okay? Estos ejercicios que estamos mostrando, Juan José tiene 3 meses, sí. ¿Hasta qué edad es recomendable hacer? Hasta que tú resistas alzándolo, imagínate. A Camila también le aplica. Claro. Pues, yo iba a pedir a Juanita que lo pudiera hacer conmigo, me gustaría experimentar. Iluso. Mira, aquí podemos hacer otro, ¿no? Siempre seguridad, mano en la parte lumbar y arriba. ¡Ay! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y siempre juego mucho, ¿no? Converso con él. Ahí se le activaron un poquito los reflejos. Entonces paro, lo meso un poquito. Y vuelvo arriba y abajo.
¡Ay! Además es rico bien. Porque uno a esa edad, no sé si te pasa, uno no sabe qué hacer con ellos, ¿sí? ¿Sí? Uno se inventa como cosas, actividades, mostrarles un libro, pero a veces no recibe respuestas. Y esta es una actividad en la que ambos, padre e hijo, cuidador e hijo, intervienen de una manera activa, se pasa un rato agradable, sí. Se entretienen los dos sí. Y miren la cantidad de beneficios. Bueno, aquí hay otro que es en el piso, que también les gusta mucho. Y es muy seguro también. ¿Sí? Okay. ¿En el piso funciona? Uh-huh. Y adelante. Y atrás. A la izquierda. Ahí, sonrisa. Y a la derecha. Y al centro. Mira que además también le estás dando información de ubicación espacial. Le estás diciendo dónde es adelante, dónde es atrás. Y además de un montón de amor, ¿no? Cuando uno los mira, cuando se establece el contacto sí, con la mirada. Yo a él lo veo muy tranquilo, muy relajado. ¿La mamá está haciendo fuerza o no? Respira profundo. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Mucho genial. Juego, mucha conversa, mucho contacto visual para estar atento a todo lo que ese señor está. Mira que este fue el que más sí. Le gustó. Este lo puedo repetir un poquito más. ¿Cuánto repito? Lo que él me lo permita, ¿no? Por eso es que debo estar en contacto con él. Sí, señor. Sí, señor. Y se sí, señor. Es que les gusta. Y es lo que les digo, okay. La oportunidad de pasar un rato. Sí. Un rato agradable, de encontrar en qué entretenerse. Amable con él. Y de hecho hay una hora que yo la solía llamar la hora chocolate sol, que es por ahí 5:30, 6 de la tarde, que no es hora de nada, pero ya uno los quiere acostar y mandándolos a la cama y descansar. Sirve mucho estos movimientos para pasearlos por la casa y estimular el sistema vestibular y trabajar. Y pues uno quiere estar sino cargados. Ay, y no es... ¿Se vomitó? Es normal. El pañal. Eso sería bonito con un bebé de 3 meses, sí, pequeñito. Exacto. Es la primera experiencia que tiene Juan José sí. con este tipo de ejercicios. Ya con un niño más grande hay otro tipo de ejercicios, digamos, más extremos. Sí, más. Pues ya vemos a la señorita aquí. Camila. Ven a ver si nos para bolas. Vamos a ver si me pone cuidado a mí. Vamos, Camila. Para conmigo. Que hagamos los ejercicios con Camila. ¿Cómo va incrementando el nivel? Mira que básicamente podemos hacer lo mismo, pero con una intensidad y una velocidad distinta. ¿Listo? Camila, señorita, ya sí es experta. Camila ya tiene experiencia en el tema. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un poquito de trabajo por aquí. ¿Le prestas la muñeca a la mamá? ¿Sí? ¿Y subimos? ¿Qué edad tiene y bajamos? Camila? Año y medio. Año y medio. Camila, agarre de seguridad, dedo uh-huh. gordo o dedo índice metido en la mano de ella, porque de esa manera evitamos ir a hacerle daño a las articulaciones o a los tejidos blandos. Una ¿cierto? De las preguntas frecuentes con esto es, ¿no se le va a salir la mano, el hombro, se la muñeca? Se les prenden los bracitos, sí. Dicen mira, las abuelas. De hecho, si tú agarras de esta manera, ella hace fuerza y activa el músculo. Al activar el músculo, una de las funciones es proteger articulaciones y tejidos. Si yo agarro de aquí, sí puedo hacer daño. ¿Ok, Juan? De la muñequita, de la muñequita no se debe coger. Dejar que ellos lo agarren a uno. Ahí como lo estamos mostrando, agarro aquí, seguridad primero que todo. Ella hace fuerza, practica su agarre prensil y aquí, meso. Igual, también estoy pendiente. Y asegurarse de que esté bien agarrada de ambos bracitos, no de uno solo. ¡Eso! Ahí en ese ejercicio se evidencia súper bien lo de los movimientos pendulares. Mira, ella parece un pendulito. Y ella ya aguanta. ¡Dos, tres! ¡Bravo! Me encanta que muestren eso porque ahí es donde empiezan las otras. Mira, un indicador de que su sistema vestibular está funcionando muy bien es que salió a caminar sin ningún problema. Sin tambalear. No estaba borracha. Entonces, eso nos da una seña de que, wow. Mira, ¿y si sale borrachito, qué pasa? No, quiere decir que necesita un poquito más de trabajo. Y es un indicador para el papá. Es un indicador, puede ser un indicador. Usted al otro día, me pasa mucho con el término de borracho, se levantan y se toman una cerveza, ¿qué para nivelar? Pues aquí pasa lo mismo. O él haga más. Haga más para que nivele. No, a mí no, porque yo no tomo, pero sí he escuchado el cuento. Y mira que fue suficiente. Ella está un poquito roja, entonces puede ser que necesite un par, ¿ok? Es muy importante mirar las expresiones y lo que sucede a nivel del lenguaje no verbal cuando estamos haciendo este tipo de estímulos con un niño. Pregunta, Juanita. Dime.
Aquí estamos trabajando en los niños, pensando en los niños, muy importante. Pero este tipo de ejercicios puede servir también para los papás, los adultos, para el tema del vértigo. Claro. Se pueden practicar ahí. Lo que pasa es que cuando tengo tendencias a un vértigo o cosas de ese estilo, tengo que tener mayor precaución, hacer estímulos cortos, ir aumentando lentamente. Pero claro que sí, trabajas esto y mejoras tu sistema del equilibrio. ¿Tú lo haces con ella en la casa? Sí. Yo he hecho todo. Sí. Yo sé que el proceso sí, pero uno sale de niños en movimiento y en la casa lo repites constantemente. Claro, las clases son 2 días a la semana, entonces trato al menos una vez a la semana de hacer algo extra. Y mira, se le nota, es que su capacidad de movimiento y su capacidad de reacción, mira cómo baja al piso y coge una pelota sin preocuparse por el equilibrio. Eso es un buen desarrollo. Pregunta. Hicimos el de los bracitos. Sí. Si uno los coge los pies, los voltea, funciona igual, hay que tener otro tipo sí, de precauciones. El de los pies es a uno que hay que tener un poco más de cuidado porque requiere que los niños tengan una integración mayor en sus reflejos. Vamos a ver si Camila nos deja hacerlo, señorita. ¿Ok? Y también hay que tener mayor precaución con los agarres. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a poner al bebé boca abajo. O sea, lo vamos a poner en... Listo, señorita, vamos para abajo. Siempre le cuento qué voy a hacer. Entonces, mira mi mano en el pecho y desplazo mi mano hacia la pierna. Ella ya está acostumbrada, pero no le gusta mucho, mira. Entonces, si ella me levanta los brazos y se encoge así, paro. Ese, por lo general, genera siempre un poco de resistencia. Sí, entonces, si yo lo quiero trabajar, todos los días un poquito así. Entonces, fue suficiente. Siempre voy a parar antes de que ellos empiecen a llorar. ¿Ves? Entonces ella me permite volver a hacer el ejercicio seguramente otra vez. Cuando ellos lloran, muy atento, porque eso también lo puede hacer usted. De hecho, lo podemos hacer con él. Si ¿intentamos? Tú lo permites. Sí, sí. Claro. ¿Okay? Allá está. ¿Okay? El papá detrás de la cámara. Si se empieza a mover la cámara, no se asuste. Es que el papá está un poco conmocionado. Ok, entonces mira, agarro mi piecito, mi piernita. ¿Cierto? Llevo al bebé hacia abajo, desplazo mi mano por su cuerpo. ¡Ay, qué lindo! Y lo meso suavemente. Y la mamá contiene la respiración durante 30 segundos. Y suelto una pierna, agarro la cintura. Quítate. Y lo vuelvo y lo pongo. Funciona también mano-pie. Claro. Ok. Claro que sí. Ok. El agarrar el bebé de la cintura me asegura tenerlo en mis manos y en la otra pierna. No se va a descuajar, ni se va a soltar como un pollo, ni nada de esas cosas le va a pasar, ¿ok? Pero muy cortico, suficiente para él lo que acabamos de hacer. Lo que sí puedes hacer es repetirlo varias veces en el día, pero la seguridad primero que todo, ¿ok? ¿Qué no debemos hacer definitivamente? Exacto, eso. Para que ya en la casa no nos pongamos de creativos. Ok, por ejemplo, este movimiento, mecerlo muy duro. ¿Ok? No se debe hacer porque es un movimiento que requiere, fíjate que Camila no nos dejó, ¿no? Cualquier cosa que yo sienta que estoy haciendo mal, que no estoy segura de lo que estoy haciendo, eso debo evitar. El instinto. El instinto y todos lo tenemos y las mamás lo tenemos desarrollado. No me suena bien, no me gusta, listo, no lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente información o no estoy haciendo las cosas adecuadamente. Lo otro, mi bebé empieza a llorar, empieza a mostrar desagrado, pues no lo hago. Él me está diciendo, no estoy capaz, ¿ok? Ahora, necesitas un poco más de conocimiento para saber si ese llanto lo podemos llevar un poquito más arriba y exigirle un poquito o simplemente parar. ¿Podemos intentar con el mano-pie? A ver si lo permite. Lo que pasa es que está muy chiquito. Todavía no funciona. Está tal vez muy con chiquito, sí. ¿Por qué? Porque su cuello todavía no está completamente controlada la cabeza. Entonces no me gusta hacer ese movimiento porque bota la cabeza hacia el lado. El control de la cabeza es además clave. Es muy importante. Vamos a ver si Cami nos deja. A ver, señorita. A Cami le gustan estos ejercicios, mamá. Me gustan los ejercicios. ¿Sí? Mira, entonces agarro. Venga. Nos fuimos. 1, 2, 3. ¡Eso! ¡Súper! ¡Para! ¡Pon! Listo, el otro lado, como un tiro, rápido. Aquí, importantísimo agarro. Siempre tener en cuenta ambos lados, ¿no? Sí. Rotar, alternar. ¿Viste? Alternar. Ella misma me está diciendo... No, hoy no es el día. Entonces yo no puedo seguir insistiendo en hacer algo que ella no quiere. Ahora, quiero quitarle esa sensación y que ella se tranquilice y gire. Juanjo, ¿quieres hacerlo conmigo?
Sí. Claro. Juanjo también es alumno, modelo. A ver, aunque él pesa ya mucho más, es más grande, pero... Juanjo tiene cuatro. Más para acá. Cuatro y medio. Cuatro y medio. ¿Listo, Juanjo? Si Juanjo era compañero de Jacob allá en Niños en Movimiento. ¿Listo? Dame tu pie. ¿Listo? Y si se deja hacer todo. Ok, mira. Ah, no. Ya, la que no puede soy yo. Preparado para el equipo de acrobacia, Juan José. Ok, pero si ves cómo él se abre, hace el movimiento. Y puede hacerlo uno con él, Juan José tiene cuatro años, de seis, de nueve. Lo que pasa es que mira que yo ya no resisto. Depende de la fuerza de uno. Ay, pero me acaba de dar la razón. Mi amor, si me estás viendo en la casa. Ayer que estábamos brincando en la cama, jugando karate, no estábamos brincando en la cama, estábamos estimulando el aparato vestibular. El sistema vestibular. El sistema vestibular. Ah, ok, sí, entonces fíjate que él ya se abre, se tranquiliza y se deja girar. Ella todavía necesitamos trabajar. Entonces, ¿cómo hago para que ella cada día me deje hacer más? Todos los días un poquitico, 3-4 veces al día. Ahorita hablábamos también de los rollitos, las vueltas, canelas, también favorecen, también son ejercicios. También favorecen, vamos a aprovechar que esta señorita se acostó. Y si vamos a girar. Entonces, giramos. Hacemos unos rollitos. Uno. Dos. Dos. Mira que ella ya sabe qué es lo que está pasando. Tres. Brazos siempre por encima de la cabeza. Cuatro. Y vamos a girar para el lado contrario. Nos fuimos. Uno. ¿Cierto? Brazo por encima de la cabeza. Pegadito a la oreja. Y ella casi que gira solita. Bien. Sí, mira, es un ejercicio muy natural. Claro, y de hecho, mira, son ejercicios que les sirven a ellos más adelante de protección. Cuando tú te vas a caer al piso, en vez de caerte como una papa, así, pa, vas a rodar. Y cuando ruedas, pues tienes menos probabilidades de pegarte muy duro. Vale. Porque vas. ¿Cómo funciona el tema con las vueltas canelas? Las famosas vueltas canelas, que son además muy divertidas, pero a ver, tienen. Aquí hay que cogerla y aprovechar. Sus beneficios. Dos, tres, manos al piso, mete la cabeza. ¡Woo! Muy bien. A ver. Otra. Sí. Otra. Más, listo. Entonces, mira. Ella nos colabora mucho, es una muy buena modelo. Manos al piso. Meto la cabeza. Muy bien. Enrollo, mira la columna. Enrollo, enrollo, enrollo y ¡bravo! Arriba. Además de divertido, ¿qué beneficio tienen estas vueltas canelas? Primero, sistema de seguridad. Me voy a caer, pongo manos, meto mi cuerpo, meto mi cabeza, columna en posición de fetal, entonces tengo probabilidades de hacerme menos daño si tengo una caída. Dos, estimula el sistema del equilibrio, ¿ok? Y es un ejercicio que les encanta a los niños hacer, ¿ok? Entonces, es un estímulo para la edad de ella ya interesante a nivel vestibular. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos muchas vueltacanelas. Vueltacanela, 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 vueltacanela. Y eso va a hacer un aumento sobre el desarrollo del sistema vestibular importante, ¿ok? Uh-huh. Que sería, por ejemplo, lo que le podemos pedir a Juan José también. Juan José, ¿ven? Haz vueltacanela. Pero corre eso para allá para que podamos tener unas 5 vuelta canelas seguidas. Juanjo ya las hace solo. Sí, sí, claro, okay. Él ya las hace solo. Yo te ayudo, con esto tú vas haciendo las vuelta canelas. Tenemos algún modelo. Muñeca. Ay, no, pero perdón. Yo te la estaba cuidando porque ¿listo? Estaba en el piso. Vamos a hacer vuelta canela una detrás de la otra, ¿te acuerdas? Yo estoy ahí detrás tuyo. ¿Listo? Manos al piso, siempre acompaño. Manos al piso, meto la cabeza, pero vamos a... Para. Buenísimo que haya sucedido arco. Eso para que le muestres a todos los amigos lo que no debemos hacer. Manos al piso, meto la cabeza, me miro el ombligo, mírate el ombligo. Eso, ¿ok? Eso. Muy bien. Eso. ¿Ok? Eso ya es un perfecto. Estímulo más fuerte, más exigente. A esta edad de Juan José, de 4 años y medio, uno ya no es, digamos, tan consciente de hacer este tipo de ejercicios, y uno los deja un poco, uno suelta un poco. Sí. ¿Es necesario todavía hacer esa claro, conciencia? Claro, ojalá. Lo que pasa es que ellos también van adquiriendo gustos. Entonces, que quiero fútbol, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. Entonces, por eso también a veces dejamos de trabajar un poco el sistema vestibular. De hecho, en las actividades físicas, en cualquier deporte, se debería hacer un pequeño entrenamiento corto antes, como quien estira, de trabajo del sistema del equilibrio. ¿Los papás deben entrenar algo para hacer esto? Ojalá. No, nada. Nada. Pues mira, cualquiera que nos esté viendo puede repetir estos movimientos. Las precauciones. La técnica que hemos explicado. La precaución en la vuelta canela sí hay que tenerla, y es que cuando los niños están haciendo la vuelta canela,
metan la cabeza hacia adentro, hacia el ombligo. Por eso les digo siempre, mírate el ombligo. Porque si te miras el ombligo, inmediatamente encorvas la espalda y encorvas la cabeza y no vas a tener dificultades con hacerle daño a la espalda o hacerle daño al cuello. ¿Okay? Todo lo que hagas a nivel físico, acompáñalo con tu instrucción verbal. Porque está reforzando lo que está el movimiento físico. Fíjate que ya ella sabe, manos al piso, meto la cabeza, ella mete la cabeza sola. Y eso es de repetir y repetir y repetir. Fíjate que con este señorito también hacemos lo mismo, ¿no? Arriba, abajo, y vamos a mecer, y voy a ponerte la mano aquí, acá. Estás estimulando el lenguaje, estás estimulando la conectividad, la atención de él, porque va a decir, algo va a pasar. Wow, ¿qué está pasando? Y a su vez estás reforzando la parte física. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces, buenísimo. Creo que la importancia del sistema vestibular, un tema que parecía extremadamente complejo bajo esa definición que nos dio el señor Leonardo Jiménez, el doctor Leonardo Jiménez, pero que ha quedado mucho más claro, mucho más aterrizado a la vida real para quienes tenemos hijos de cualquier edad, porque ya vimos que es importante hacer conciencia de ello hasta que estén grandes, para su correcto desarrollo, ¿no? Emocional, motriz, cognitivo y todas sus habilidades. Muchísimas gracias a las modelos, gracias. A la diversa, a ustedes, niños hermosos, los gracias modelos. Por acompañarnos y mañana, Leonardo, si todos los programas han sido especiales, mañana tendremos un súper especial de Paso a Paso. Yo soy el inexperto, mañana va a tener el experto in super que experto. Está estará aquí en nuestro set. Carlos González, el pediatra español, que nos ha concedido este espacio para bombardearlo a preguntas y dudas de ustedes, nuestros televidentes. Muchísimas gracias, los esperamos sin falta mañana. Gracias por estar con nosotros, nos vemos. Chao. Chao, chao. Ay, yo tengo que volver a hacer. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso.